Comienza a amanecer en el pueblo de Conyers, Georgia. Es un pueblo pequeño en las afueras de Atlanta con apenas un par de 1000 habitantes. Una comunidad tranquila, rodeada de colinas y extensas planicies. Hace apenas unos años, casi nadie venía a visitar este pueblo, tal vez alguna que otra pareja camino a Atlanta paraban a comprar gasolina, desayunar o simplemente tomar un descanso. Pero hoy eso ha cambiado. El bullicio de multitudes ha llegado a Conyers. Una vez al mes se llenan todos los hoteles del pueblo y los restaurantes operan con listas de espera. Una vez al mes la población del pueblo se multiplica hasta 10 veces, porque una vez al mes, miles están convencidos de que María, la Madre de Dios, aparece en Conyers, Georgia. Acompáñenos en la próxima media hora en que exploraremos el milagro de Conyers. Esta es una escena que uno espera encontrar en un concierto de música rock. Miles de autos, casi 100 autobuses llenos de gente, llegan a una parcela de tierra en una colina. Vienen de todas partes de Estados Unidos y del mundo. Autos repletos con niños soñolientos, maletas y toda una gama de expectativas. Vienen sin importarles el clima, con la esperanza de ver un milagro, o para recuperar su fe perdida, o para ver a una mujer, Nancy Fowler. Madre y ama de casa que comparte con todos un relato increíble. En este pueblo que antes era muy normal y corriente, Nancy Fowler era entonces una católica normal y corriente. Iba a misa los domingos, pero admite que no con mucha devoción. Entonces, en 1983, le confió a su esposo que estaba viendo cosas increíbles. Le habló sobre ojos, miles de ojos brillantes y amenazadores que la miraban. Le contó de sombras oscuras y demonios que surgían entre las tinieblas. Las monstruosas visiones continuaron y ella comenzó a dudar de su cordura. Los médicos y las amistades no le ofrecieron alivio alguno hasta que un sacerdote le dijo que hiciera alejarse a los demonios invocando el nombre de Jesús. Siguiendo esas instrucciones y después de recibir el sacramento de reconciliación, los maléficos ataques cesaron. Más tarde, sentada sola en la iglesia, escuchó la voz de Jesús. Admite que no estaba lista para la responsabilidad de tal acontecimiento. Estaba sentada en el último banco de la iglesia. No quería escuchar ni ver nada. Solo quería ser una católica normal, si es que existe tal cosa. No quería escuchar ni ver nada. Solo quería estar allí sentada, tranquila, orando. De repente, escuché, por favor acércate. Miré alrededor de la iglesia y no había nadie. De modo que me arrodillé frente a un santuario totalmente convencida que me estaba volviendo loca. Nadie lo escuchaba hablar. Yo sé que era real, pero nadie tenía que convencerme. Nadie lo escuchaba hablando, al menos no conmigo. Pero yo estaba convencida. Nadie en el mundo podía convencerme de lo contrario, excepto Jesús. Yo volví a insistir que estaba loca, que no podía estar hablándome a mí, que no podía estar escuchándolo. Pero él me seguía diciendo que estoy cuerda, que lo estaba escuchando. Esto continuó por unas 3 horas. ¿Sabe lo que por fin me convenció? Cuando me dijo, ningún hombre puede entender la grandeza de Dios. No trates. Y acepta mi paz. A la larga, Nancy vio a Jesús. Describe sus ojos oscuros y llenos de amor, compasión y perdón. Físicamente, se parece mucho a la imagen pintada bajo la dirección de la visionaria hermana Faustina en la década de los años 30. En la pintura pueden verse rayos de misericordia y amor que salen del corazón de Jesús. Nancy le dice a los peregrinos que María, la Madre de Dios, comenzó sus apariciones poco después. Describe a la Virgen María como una mujer dulce, amable, radiante y hermosa. La Virgen María le ha pedido que se refieran a ella como nuestra amada madre y le prometió a Nancy que se le aparecería en sus momentos de necesidad y el día 13 de cada mes. Son esas apariciones lo que ha hecho que tantas personas materialistas se estén convirtiendo en piadosos peregrinos. No soy una oradora pública. No tengo capacitación alguna y no me considero una persona con mucha educación. No estoy calificada para la posición que el Señor me ha pedido que asuma. Tengo que tratar en mi manera simple de explicar lo que se me ha mostrado y contar lo que he escuchado.
Si alguien viene a conocerme y se olvidan de mí o mi nombre, no ha perdido nada. Pero si alguien se encuentra con Jesús y se olvida de él y su nombre, lo ha perdido todo. No es importante quién soy yo. Yo rezo para que hoy ustedes solo escuchen la palabra de nuestro Señor y Señora, no mi voz. Así es que comienzo todas mis charlas, donde quiera que voy. No quiero que la gente me conozca a mí. No quiero que se escriban artículos sobre Nancy Fowler. Eso no es importante. Si alguien quiere escribir un artículo, debe escribir sobre la verdad, sobre nuestro Señor, sobre nuestra Señora. Pero por favor, no escriban sobre mí y mi familia. No es importante. En cuanto a la iglesia, Nancy ha indicado en repetidas ocasiones que acatará las instrucciones que reciba del obispo local respecto a sus experiencias. Considera que la obediencia a la iglesia es de suma importancia y advierte a otros al respecto. En Conyers, muchas personas son testigos de fenómenos que no pueden explicar. Lo más común es un penetrante aroma de rosas. El 13 de septiembre de 1991, una reportera de televisión informó que en compañía de otras personas sintió el aroma de rosas cuando se anunció que nuestra amada madre había aparecido. En la prensa nacional, la revista Time publicó un artículo sobre las apariciones. El noticiero de CNN y las tres cadenas nacionales de televisión también. Es un lugar muy poderoso y el 13 de cada mes me ausento de mi trabajo para venir a estar aquí. Las cuentas de rosarios y otros objetos religiosos han cambiado de color de plateado a dorado. Algunos viajeros sienten luz alrededor del crucifijo, la estatua de la Virgen y el Niño. De hecho, se han tomado muchas extrañas fotografías en el momento de las apariciones y en la Sagrada Colina. Fotos y testimonio de peregrinos refiriéndose a las heridas que pueden ver en la estatua de Cristo. Tan pronto como ella anunció que la Madre Bendita estaba descendiendo, tomó esta foto. Pueden verse tres luces. Parece no haber límite al número de personas que quieren compartir sus experiencias en este lugar. Puede verse la estructura en la nube que va bajando. Los peregrinos también dicen haber visto el sol girar y cambiar de color. Una pareja de recién casados recibió un regalo muy especial. Grabaron este acontecimiento en su cámara de video. Girando. La noche del 13 de junio de 1993, la estatua de Nuestra Señora de Fátima asumió vida. La multitud se asombró al sentir las vibraciones del latido de su corazón y vieron la tristeza en sus ojos de los que brotaron lágrimas toda la noche. El clima ha cambiado abruptamente en el momento de las apariciones. Se forman túneles de nubes alrededor de los peregrinos y han caído objetos del cielo. Otros milagros se informa que ocurren a nivel espiritual. Personas que nunca han ido a la iglesia o estudiado las enseñanzas de Jesús se han transformado instantáneamente y obtenido niveles de conocimiento ortodoxo que toma años de estudio alcanzar. Los que necesitan señales las están recibiendo, pero hay una razón, hay una gran urgencia en este mensaje. No debemos demorar nuestro regreso al seno de Dios. Nuestra Señora nos está pidiendo siempre que ella está lista a preparar nuestros corazones para que recibamos a su Hijo. Debemos estar preparados en cualquier momento a enfrentarnos a Jesús. Es la fe de ustedes en Nuestra Señora cuando dice, por favor, hijos, no se basen en visiones, no esperen hasta ver señales o maravillas en el cielo. Ella está hablando de fe. Ese fue su primer mensaje para Norteamérica que yo he adaptado para muchos países del mundo. Hay muy poca fe aquí. Eso me entristece mucho. Algunos de los que visitan Conyers no ven nada, pero igual creen. No vi nada, pero creo en lo que está sucediendo aquí. El escenario del área es similar al de otros lugares de apariciones. Detrás de la casa de Nancy hay una pequeña colina. Aquí dicen que toda persona de gran corazón recibe muchas gracias. Jesús le ha dicho a Nancy que la colina es sagrada y que el suelo es suelo santo. En ella se construyó un altar en forma de cruz hecho totalmente con piedras. En la base de la cruz hay un recipiente de comida para aves lleno de medallas religiosas del Inmaculado Corazón de María y el Sagrado Corazón de Jesús. Se les indica a los peregrinos que toquen el altar con sus medallas para poder recibir más gracias. Muchas personas necesitadas dejan sobre el altar sus oraciones y pedidos. Junto a la colina hay un pozo que se usa para curar a los que vienen con fe y para la preparación de los corazones. El pozo recibió la bendición de un sacerdote y Jesús.
jóvenes y viejos por igual, llenan botellas de leche, termos e inmensos recipientes para bendecir sus familiares y hogares. A través del bosque y descendiendo por la colina hay un camino de tierra que lleva hasta la finca. Es al final de este camino donde mensualmente se suscitan las apariciones de la Virgen María. Desde esta pequeña casa, esta habitación, se hace entrega de un mensaje para Estados Unidos y el mundo. El mensaje se recibe el día 13 de cada mes alrededor del mediodía. Nancy repite las palabras a la multitud presente a través de altoparlantes en cada esquina de la casa. Nuestra amada madre le ha dicho a Nancy que durante su aparición, ella ve y bendice a todos los presentes, dentro y fuera de la habitación. ¿Qué están diciendo Jesús y María en Conyers? Los mensajes son estos. Jesús está presente. Él conoce todas nuestras conversaciones, lo que hay en nuestros corazones. Un día se me apareció nuestro Señor. Fue durante una de las apariciones. Yo estaba sentada en la orilla de la silla y estaba lista a saltar para ponerme de rodillas, pero el Señor me dijo, siéntate. Yo estaba muy incómoda sentada en la orilla de la silla. Estás apareciendo, pero no veo imagen. Veo en el mundo gente sentada a la cual tú te le apareces. Y me dijo, en la misa te paras y te sientas y te arrodillas. Está vivo. Si realmente lo conoces, vas a querer seguirlo. Tiene un buen sentido del humor, está vivo, tiene gran personalidad. ¿Sabes lo que me dijo? Mis apóstoles no iban por el mundo de rodillas. Está vivo y tiene gran personalidad. No debemos nunca olvidar que es Dios, que es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. No podemos entender el misterio de la Trinidad. Yo ni siquiera quiero tratar y tratar. Es grande y es hermoso. Es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero también es un juez justo. Satanás es también real. Los demonios aparecen como rayos negros con formas humanas en fila contra la pared de mi cuarto. ¿Que si estaba asustada? No debía haberlo estado, pero sí lo estaba. Pero están ahí. ¿Saben qué? Si en cualquier momento uno no está en paz, adivine, son otros los que nos perturban, no es Dios. No dejen que nadie los prive de su paz. No la entreguen a nadie. No lo abandonen y estén en paz. Yo lo sé. Yo veo los demonios. Puedo verlos. Pueden hacer cosas físicas. Dios se los permite. Pueden hacer caer un cuadro, incluso abrir una puerta cerrada con llave. Yo lo he visto. Pero no hay mayor poder ni nombre mayor que Jesús. ¿Cuántas veces, cuando estamos frente al Señor, cuántas veces hemos ignorado su nombre? No lo hemos defendido. Los mensajes más presagiosos revelan que a pesar de que Jesús nos está haciendo entrega constantemente de su amor y misericordia, si los Estados Unidos y el mundo no regresan a Dios, habrá serios castigos. Acatando los mandamientos, esos castigos pueden evitarse o demorarse. Jesús sigue llorando al mirar hacia la ciudad. No sé qué ciudad es, pero a través de toda la visión, continuó llorando. Un torrente de lágrimas salía de su ojo izquierdo. Yo podía ver a Cristo claramente en esta visión. Podía ser cualquier ciudad porque había muchos edificios altos. Le rogué a Dios por su misericordia mientras miraba la ciudad. Le dije, Señor, ten misericordia, Señor. A medida que continuó la visión, continuaron las lágrimas. Nunca dejó de llorar. Entonces, finalmente yo le dije, Señor, haz lo que tienes que hacer, pero rápido. Con esas palabras, la visión terminó. Les aseguro que esta es una señal muy grave del cielo. Tal advertencia puede parecer de naturaleza malévola, pero el mensaje de castigo se ha entregado alrededor de todo el mundo. Librerías religiosas en todo el mundo se han visto inundadas con literatura pronosticando una gran purificación. Pero no se trata de un mensaje de terror. Es un mensaje de gran esperanza. No me preocupa si se aproxima un tornado o una tormenta. Lo que me preocupa es el estado de mi alma y el estado de las almas de la gente que me rodea y las almas de todas las personas. Eso es lo importante. Otras enseñanzas han sido increíblemente específicas, incluyendo mensajes sobre la presencia viva de Cristo en la Eucaristía.
Les aseguro que la Eucaristía no es una señal o un símbolo. Es su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Es la presencia viva de Cristo. Es un misterio para nosotros. No podemos entender ese misterio, pero Él está vivo y debemos prepararnos para recibirlo. Nuestro Señor me dijo, las palabras de muchas personas están llegando a la mesa de la Eucaristía. Estoy listo a recibirlos. Estoy preparado. Separación. Debemos estar preparados. Respecto a la existencia del cielo, el infierno y el purgatorio. ¿Qué edad tienes? ¿5 años? ¿Sabes? Esa fue la edad en la que me vi en el cielo, a los 5 años. Recuerdo haber visto diferentes colores en la distancia. Estaba parada frente al trono. Un hombre vestido de blanco estaba sentado frente a mí. Tenía una silla blanca muy linda. Todo era blanco y luz y me sentí como una niña de 5 años. Así me sentí. Recuerdo las primeras palabras que dije. Jesús, estoy tan feliz de estar aquí. Te quiero tanto. Pero no tenía miedo. Sentí tal calor, igual que la relación entre un padre y una hija. Me sentí tan reconfortada ante él, tanto amor. Caminé hasta el lado de su silla. No tenía miedo. Estaba rezando y el Señor de pronto volvió a mostrarme el infierno. Pero me mostró una lluvia y yo sabía que eran almas tan numerosas como la lluvia cayendo en un agujero abierto. Le dije a Jesús, por favor ayúdame, no puedo soportarlo, ¿por qué están aquí todas estas almas? Yo sabía que eran almas, no podía, ¿por qué iban al infierno todas esas almas para toda la eternidad? No es cuestión de 70, 80 o 90 años, sino toda la eternidad. ¿Saben lo que aprendí de esas visiones? Que Dios no manda a nadie al infierno. Ninguna alma va al infierno por culpa de otros. ¿Me creen? Sí, ustedes saben eso. Esas almas quieren estar ahí. No tiene sentido, ¿no? ¡Qué locura!, ¿no? ¡Quieren estar en el infierno! No parece tener sentido, ¿no? Pero miren el mundo de hoy. Tenemos un mundo libre donde podemos tomar decisiones. Podemos seguir a Cristo o vivir en pecado. Quien escoge vivir en pecado, esa alma no vive en la luz, no vive con Cristo. De modo que hay muchas almas en cuerpos que ya están muertas. Quien vive en serio pecado mortal y se mantiene en ese estado, es una decisión libre. Pueden decidir libremente burlarse y maldecir a Dios, odiar a Dios. Es increíble. Creo que si más se arrepintieran, podrían ascender. Pero no lo hacen. Le pregunté al Señor por qué, que por favor me dijera, ¿por qué van al infierno esas almas? ¿Por qué tantas? ¿Por qué? Entonces escuché estas palabras, los pecados de la carne y asesinatos. Pecados de la carne y asesinatos. He visto el alma de mi padre. Momentáneamente tuve una visión del alma de mi padre en el purgatorio y fue algo horrible. Yo veo el purgatorio en mi propia forma muy simple como el fuego purificador del amor de Dios. Se están purificando las almas para prepararlas para ir a Jesús. No hay mayor sufrimiento en el mundo que el haber visto a Jesús y luego no poder volver a verlo. No hay nada que supere ese sufrimiento. Todo el sufrimiento del mundo no vale un momento del purgatorio. Una vez uno ha visto la luz, no puede quedarse alejado. Ha habido muchos mensajes sobre el pecado del aborto. No podemos continuar asesinando. Hay mucha gente que no quiere escuchar que el aborto es asesinato. No entiendo. Ellos no crearon esa vida, pero participaron en ella. No son los autores de la vida. No pueden controlarla. No saben en qué momento ellos morirán. Sin embargo, quitan la vida de inocentes niños que no han nacido. Si realmente fueran creyentes, confiarían en Dios. Él se encargará de todos los niños, cuidará de ellos, pero no confiamos en Él lo suficiente. No creemos que realmente es Dios. Si así fuera, viviríamos nuestras vidas diferente. En cuanto a la urgencia de estos tiempos. Él dijo, las palabras del Señor en una aparición fueron, «Estáis viviendo en una era en la cual yo regresaré». Escuchad mis palabras, hijos. Estáis viviendo en una era en la cual yo regresaré. Se están reportando muchas apariciones en todo el mundo. No estoy aquí para decirles cuáles son genuinas y cuáles no, porque yo misma no lo sé.
Pero ¿cuándo en la historia de la humanidad se han reportado tantas apariciones en el mundo? Debemos reflexionar y entender que es una señal que nos da el cielo. Por favor, reconozcan esas señales. Nuestra Señora está esperando que actuemos. Ella está actuando. Ella nos está mostrando el camino hacia su Hijo. La manera en que Jesús hace entrega de sus mensajes es tal vez la evidencia más contundente en favor del valor de esta visionaria. La similitud entre las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento y las palabras de Jesús en Conyers es indiscutible. Habla en oraciones claras y concisas que retumban como la verdad para individuos o naciones enteras. A menudo usa parábolas y ejemplos en sus enseñanzas. Nancy ha recibido muchas amistades que comparten sus experiencias. Varias personas han recibido mensajes de Nuestra Señora o Nuestro Señor. Algunas de esas personas ayudan en forma directa a Nancy en su misión. George Collins conoció a Nancy en 1989 en una reunión de oración y se mostró escéptico respecto a las visiones. Recién la había conocido y me preguntó qué pensaba. Le dije que era un poco difícil para mí, pero en realidad era sumamente difícil para mí aceptar eso. Ella necesitaba ayuda de una manera u otra. Si estaba teniendo visiones y nadie le estaba prestando atención, realmente necesitaba ayuda. Y si era que era una persona con serios problemas, también necesitaba ayuda. De modo que yo simplemente traté de ayudarla. Ella me decía sobre cosas que iban a pasar y siempre sucedían. Un día me describió un accidente aéreo de una visión que había tenido. Me dijo que había visto un avión bombardero que se estrellaba. Me describió la caída, el fuego y que todo el mundo miraba al cielo. Entonces vimos en el noticiero por televisión que un avión bombardero, no uno comercial, se había estrellado en Smyrna, Atlanta, sobre un complejo de apartamentos. Justo como ella me había descrito, yo simplemente exclamé, ¡recórcholis! Desde entonces, George ha sido el asistente de Nancy. Uno de los consejeros espirituales de Nancy, el padre Jordan, a menudo comenta que después de varios años trabajando con Nancy, no tiene la menor duda que las visitas que reciben son reales y celestiales. ¿Y cuál es la misión de Nancy? Simplemente servir de testigo de que Jesús es el Hijo vivo de Dios. Cuando habla sobre sus hijos, cuando no se están portando bien, ella les decía a James y John, si no se portan bien van a estar en serios problemas. Recientemente tuvo una visión mientras yo anotaba lo que Jesús le estaba diciendo. De repente miró hacia un lado. Yo pensé que había terminado la visión y le dije que se había ido. En cuanto dije eso, me di cuenta de mi error porque Jesús está tratando de mostrar su presencia viva aquí. Nunca se va. Me sentí mal y dije, por Dios, he cometido un error. Entonces Jesús dijo, George, déjame explicarlo de esta forma. Si yo me voy, tú te verías en serios problemas. Me sentí tan avergonzado que podía haberme escurrido debajo de la alfombra sin hacer bulto. Los mensajes que entrega todos los meses la Madre Bendita a menudo se refieren a castigos que se avecinan, el dominio del mal sobre el mundo y el camino de vuelta hacia el amor de Dios. Él dijo que los padres han herido a sus hijos. Los hijos han herido a los padres. Los políticos han herido al pueblo y todos lo han herido a él. Han habido muchos informes y apariciones por el mundo y algunos dicen que habrá una señal permanente. Muchas personas están teniendo sueños poco comunes, algunas están recibiendo visiones. Dios está haciendo esto por una razón. Siempre está tratando de prepararnos. Nuestra Señora está tratando de prepararnos. Está en nosotros decidir hacerlo. Para prepararnos y posiblemente demorar los pronosticados castigos, Nancy pide a nombre de la Madre Bendita cinco cosas. Convertir nuestros corazones a Dios, frecuentar los sacramentos, especialmente la misa, leer la Biblia, ofrecer reparación a Jesús mediante oraciones y sacrificios, y rezar el rosario a diario. Si bien las apariciones físicas y curaciones son importantes para ayudar a dar credibilidad a las visiones de Nancy Fowler, ella insiste en que las experiencias más importantes son cuando familias e individuos se sienten afectados espiritualmente. La gente comienza a sentir un gran amor por Jesús y la Madre Bendita. Personas que durante años se han mantenido apáticos en sus creencias comienzan a regresar al seno de la Iglesia y Dios. Esos son los verdaderos milagros de Conyers.
El mayor milagro es ver toda esta gente junta en silencio durante un periodo tan largo con un propósito: la paz del mundo. A medida que avanza el día, los peregrinos regresan a sus autos y sus vidas. Muchos han venido a ver milagros y los han visto. Muchos que han venido a restaurar su fe lo han logrado. Y los que han venido a ver la visionaria han conocido a una mujer gentil y compasiva que con gran humildad está llevando una carga que pocos podrían sobrellevar. Se van un poco más sabios, en paz, contentos y listos para compartir sus experiencias con todas sus amistades. Los peregrinos sacan sus autos hacia las autopistas y pronto el pueblo descansará. Más de 1 millón de personas han visitado este lugar. Más vendrán mañana. Es atardecer en Conyers. El 8 de enero de 1993, la Madre Bendita le dijo a Nancy que habrán más inundaciones, más sequías y más tormentas muy fuertes. Nancy ha visto un área interna de Estados Unidos cubierta de agua. Esa visión y mensaje se publicaron ese mes. La mayor inundación del siglo azotó el área central oeste del país en julio de 1993. Desde 1992, Nancy ha recibido mensajes sobre China. Se le reveló que de China surgirá una terrible guerra y ella ha visto muchas tropas extranjeras en territorio de Estados Unidos. To link to Nancy Fowler's website or to see other videos on the Conyers apparitions, log on to www.conyersvideos.com.